What are you doing? Oh, there it is, there it is. Oh shit. Whoa. Bro. Oh my god. Entrega más en nuestra ruta por el estado de Nevada. Me encuentro en la inmensa e impresionante presa Hoover. Esta presa es uno de los medios más importantes para producir electricidad aquí en el estado. Así que nada, vamos a hacer un recorrido para que la conozca y enseñarte lo bella que es. Así que vamos a darle. La presa Hoover es una presa de hormigón de arco gravedad ubicada en el curso del río Colorado, en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada, Estados Unidos. Está situada 48 kilómetros al sureste de Las Vegas. Inicialmente se llamó presa de Boulder, pero finalmente recibió el nombre de presa Hoover en honor de Herbert Hoover, que jugó un papel fundamental en su construcción. Primero como secretario de comercio y después como presidente de Estados Unidos. Esta se construyó durante la época de la Gran Depresión entre 1931 y 1936, completándose 2 años antes de lo previsto. Esta gestionada por el Bureau de Reclamación del Departamento de Interior. Desde el año 1981 figura en el Registro Nacional de los Lugares Históricos. El lago creado aguas arriba recibe el nombre del lago Mead en honor de Edward Mead, ingeniero que previó la necesidad de la presa. Particularmente he venido aquí a comprobar solo una cosa, aparte de su inmensidad y lo impresionante que es. He visto en muchos videos que tiran el agua y el agua se devuelve para atrás. Así que vamos a probar esa teoría. Pero miren, recorrí 4 horas para venir de República Dominicana a New Jersey, 5 horas para venir de New Jersey a Las Vegas y 3 horas para venir hacia acá. Así que vamos a comprobar esa teoría. Fernando, vamos a ver qué es lo que es. ¡No!
¡Mis ahorros! ¡No! Bueno, eso fue, vamos a decir, una falla en el primer intento. Pero lo que pasa es lo siguiente. La brisa y más la altura que tiene la presa produce ese efecto que hace que te devuelva para atrás el agua, como pueden apreciar. O sea, no es que siempre va a pasar, pero sí cuando hay mucha brisa, más la presión por la altura del embalse produce este efecto que te hace que te devuelva para atrás el agua. Así que el primer intento fue fallido, pero sí es de verdad, ocurre eso. Señores, verdaderamente esta es una obra de ingeniería impresionante, así en sílabas, porque de verdad me ha dejado anonadado como todo lo que he visto por aquí. Así que nada, espero que te haya gustado el video, que puedas darle un like, suscribirte por aquí y nos vemos en otro video. Adiós.